Hola, saludos, Multimedia Jiennense y 10 Televisión, tercera y última tertulia del Olivar en Expoliva. Hoy hablamos de la PAC, las siglas de Política Agraria Común, tal y como la define su nombre. Se trata de hacer política en base a unas reglas y en torno a la agricultura, igual para todos los países miembros de la Comunidad Europea. La C de la PAC viene de ahí, pero antes de entrar en materia me gustaría que para entender dónde estamos supiésemos de dónde venimos. Aunque muchos crean que la PAC o la subvención, como se llama aquí en Jaén, vino en los años como maná de dioses de la época de los gobiernos de Felipe González, la PAC ya era un invento muchos años antes. En concreto, la primera PAC data de los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial. La hambruna hizo que los gobiernos crearan una política de intervención en la agricultura que hiciera que fuera justa la ganancia para el productor y el producto llegara a los ciudadanos a un precio que pudieran pagarlo. Ahí surge el embrión de esta política de protección agraria con ayudas acopladas a la producción del propio agricultor. Cuanto más se producía, más subvención recibías. Tal cobijo el sector agrícola produjo unos excedentes en los años 80 que obligó a los Estados miembros a crear algo que a muchos agricultores les suene todavía, la intervención, que no era otra cosa que más ayudas al almacenamiento privado en momentos de excedentes de producto. Esto junto a las ayudas acopladas a la producción crearon una gran perturbación en la famosa ley aquella de la oferta y la demanda que sigue hoy en vigor, lo que obligó a la Unión Europea a dar una vuelta de tuerca al modelo. De ahí surgió la primera gran reforma de la PAC en el año 1992 y si os acordáis aquello provocó en Jaén una de las manifestaciones más multitudinarias que jamás hubo en la provincia. Surge de aquella reforma la figura de, y esto os va a sonar bastante, el SIGPAC, que no era otra cosa que fotografiar todo el territorio y que cada agricultor pasase a cobrar por hectárea en lugar de por producción. De aquí surge esa leyenda de aquella de los italianos que ponían mantones alineados en los campos para que hicieran forma de olivos para la famosa foto aérea. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de esa leyenda que todavía no sé si es verdad o no? Pues bien, primera gran reforma 1992. ¿Os acordáis de aquello que llamaron la Agenda 2000? No era otra cosa que un propósito de las instituciones comunitarias de cambiarlo todo para aumentar la competitividad de la agricultura europea. Eso nos llevó a la otra gran reforma de la PAC. Año 2003 aparece la figura del pago único y de la de los derechos. El agricultor cobraba ese pago único según los derechos por hectárea que le correspondían basados en un histórico de producción de 4 años anteriores. Una chapuza de las más gordas que se recuerdan. La siguiente reforma llegó en el año 2013. Si lo del pago único ya fue un despropósito en sí por la forma, en el año 13, intentando darle algo más de lógica y coherencia al follón administrativo de la PAC, hicieron pues lo normal que se suele hacer, que es liarlo todavía más. Aparece la figura del agricultor activo y dividen el pago único en dos, el pago base y el pago verde ligado a unas medidas agroambientales que algunos agricultores empezaron cuando se enteraron que su vecino había sido sancionado por un inspector que le había hecho un estudio de campo. Y así están las cosas. Aquí hemos llegado ahora a la actualidad, negociando una nueva PAC, la POS-20, que sigue la tendencia de las anteriores. Y si sigue la tendencia de las anteriores, me temo mucho que será otro nuevo golpe para el bolsillo del agricultor. Por eso hoy hemos reunido aquí a una serie de personas con el solo motivo de hablar y discutir un modelo agrícola que sea justo, que tenga como principal argumento el sostenimiento del mundo rural con producciones agrícolas competitivas con el resto de los mercados mundiales. Les voy a presentar a nuestros invitados. Aquí a mi lado está Esperanza Orellana, que es directora general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Está también con nosotros Felipe López, parlamentario andaluz, aunque podría ponerle un segundo apellido que tardaría media tarde en decir todos los cargos políticos que usted ha ocupado. Veterano ya. Vale.
Señor López, buenas tardes y bienvenido. Sí, gracias. También está con nosotros Juana Ortega, que es presidenta de la Asociación Tierra de Olivos, es licenciada en farmacia y en químicas. Juana, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida. Un poquito ronca. Un poquito ronca. Pero bueno, igual alergia, con el acaloramiento de la tertulia alergia, se alegra. Alergia, que todo no puede ser bueno para el del olivar. Muy bien, está también Rol Parras, que, buenas tardes. Que bueno, es el presidente del CES y es una institución en sí en el mundo del olivar. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Y Ángel Rodríguez, que es el presidente de Olivar de Segura y dentro de muy poquito, ya cuando lo diga el notario, vicepresidente del grupo Jaén Coop. Buenas tardes. Ángel, muy buenas tardes. Yo, buenas tardes. Para abrir fuego, yo me gustaría que el profesor Parras nos hiciera a todos partícipes de lo que usted ya ha sido en unas jornadas que se organizaron donde se hizo un estudio exhaustivo del impacto de la PAC en la provincia de Jaén y de lo que allí se contó. Bueno, en ese trabajo lo que se ha hecho es, en función de lo que conocemos, de lo relativamente poco que conocemos de la nueva política agrícola común, que dicho sea de paso no será post-2020, sino será mucho más retrasada y por lo tanto mantendremos este marco durante más tiempo del previsto. Ahí lo que en función de lo que se oía, se preveía, tenemos muchas incertidumbres. Tenemos el Brexit, que es una incertidumbre importante. Si el Reino Unido definitivamente abandona Europa, estamos hablando del orden de 15.000 millones de euros, ¿no? Habría que preguntarle a los demás países que se quedan, los 27, si están dispuestos a poner más para cubrir esos 25.000. Y luego hay también un escenario en el que, además de la política agrícola común, que es muy importante, pero que hay que dejar constancia de que ha ido perdiendo peso a medida que ha habido reformas y de perdiendo peso, han surgido otras prioridades en la Unión Europea que antes no estaban. Me refiero fundamentalmente al fenómeno de la inmigración y de todas las políticas sobre inmigración. De manera que, si queremos ser realistas, al menos desde lo que sabemos ahora, va a haber una reducción. Ya lo hubo antes y ahora hay que plantearse un escenario de reducción. Claro, hablamos de una reducción en términos globales. No podemos hablar de una reducción en qué tipo de olivar o en qué olivar, eso todavía no se sabe, no se sabe si va a haber regiones como ahora, que hay, creo recordar que son 50 regiones, ¿no? No sabemos si esa regionalización va a seguir, si no va a seguir, ahora como sabemos el nuevo escenario, eso sí estamos seguros, y un cambio de gobernanza. Si la Unión Europea lo que ha fijado son 9 objetivos fundamentales, lo que es difícil no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo les digo siempre que yo oigo estas cosas, pero lo oigo ahora y la anterior reforma, ¿no? Yo la música de la comisión, a mí la partitura me encanta, pero el problema es cuando empiezan a tocar el piano, que ya me encanta menos, ya me gusta menos esa ejecución, ¿no? Tenemos 9 objetivos, entre ellos yo creo que algunos que a mí, por ejemplo, me parecen fundamentales en general, pero sobre todo en esta provincia, que es el tema de sostenibilidad en serio. Cuando digo en serio, es porque creo que el greening anterior no ha sido en serio. Veo sostenibilidad en serio, veo equilibrio en la cadena de valor, que me parece fundamental, veo inclusión social, porque a mí me gustaría que esta PAC, creo que la PAC en general ha servido, bueno, ha sido muy útil la PAC, dicho sea de paso, pero me gustaría una PAC que abogase por una agricultura con agricultores, porque es verdad que un campo sin agricultores no puede dar de comer, pero no nos puede dar para nada placer. Necesitamos un campo con agricultores y agricultoras en el campo, ¿no? Y desde luego la política que hemos hecho de aquí para atrás, que ha tenido, insisto, efecto positivo en general, no ha sido útil para eso. Al contrario, ha provocado seguramente un mayor despoblamiento, un abandono. Yo me gustaría una política. Dicho esto, en mi opinión personal, y por lo que sabemos o por lo que podemos intuir, más que saber, ¿no? Va a haber una reducción de las ayudas. Creo, sinceramente, y aunque esto no sea quizás muy agradable, que va a haber una reducción al apoyo del olivar jiennense. Nosotros tenemos una media por hectárea, hablo de media, de unos 600 euros. La media del apoyo en España puede ser 270 euros, 260, 270, que me corrija la directora que se conoce esta cifra mucho mejor que yo. Si tendemos a un modelo de convergencia en un escenario de reducción de presupuesto, me da a mí que la convergencia no va a ser de 250 a 600, sino que será de otro tipo. Y en ese escenario creo que el gran debate, porque Jaén tiene es el liderazgo, y ese liderazgo tiene que ejercerlo en el diseño de ese plan nacional, que hay que hacer ahora con 17 apéndices, pero en ese plan nacional y en el apéndice correspondiente,
Yo creo que Jaén debiera de dejarse oír, sé que lo están haciendo, ¿no? Pero debiera dejarse oír con más intensidad para decidir de una vez por todas de la tipología de olivar que hay en Jaén, ¿dónde vamos a poner el acento? Yo sé que es una política nacional, pero somos líderes en esto, entonces yo creo que nuestra voz debe oírse. ¿Qué es, qué PAC, qué tipo de medidas, tanto del Pilar 1 como del Pilar 2, quiere Jaén para una agricultura, que de una olivicultura que parece estar más o menos clara en Jaén? ¿De acuerdo? Hablamos ahora de olivar intensivo, de superintensivo, de nosotros olivar tradicional, de una sostenibilidad, de anclar CO2, todo ese tipo de cosas. De verdad, nosotros, ¿qué PAC necesitamos? Porque yo le he dicho algunas veces, o bastantes veces, es posible, a lo mejor, que en un escenario, que me parece a mí que es lo que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido antes, ¿no?, de reducción, otra cosa es que aminoremos ese impacto, puede ser útil, parece contradictorio, pero no lo es, para que de verdad hagamos una oleicultura jiennense más próspera. Y eso está porque distribuyamos muy bien las ayudas y peleemos también frente a otras provincias, a otro territorio olivarero, donde entendemos nosotros que hay determinado tipo de olivar que no necesitan más ayuda porque el mercado ya le retribuye, y hay un tipo de olivar que sí necesita más ayuda porque necesitamos gente, mujeres y hombres en el campo. Bueno, pues ese podría ser el primer debate aquí en esta tertulia. ¿Podría ser que algún día tengamos una PAC que realmente sirva para lo que se creó? Bueno, en eso estamos, en eso trabajamos. Que la PAC tenga, como ha mencionado el profesor, que tenga efectivamente de respuesta a esos 9 objetivos, que efectivamente esos 9 objetivos, hay 3 objetivos económicos, porque la rentabilidad de las explotaciones es un objetivo esencial. Sin explotaciones rentables nada de los demás puede ocurrir, ni sostenibles ambientalmente, ni que fijen población, es decir, la agricultura debe dar dinero, debe ser una actividad rentable. Hay, como digo, 3 objetivos económicos, 3 objetivos sociales, en el que hemos echado de menos la visibilización del papel de la mujer. Es una de las cuestiones también que estamos planteando. Se habla del relevo generacional, se habla de muchas cuestiones, pero falta esa y estamos también trabajando porque esa esté. Y luego hay 3 objetivos también ambientales relacionados con cambio climático, con agua, biodiversidad, pues los grandes retos ambientales que tiene el continente, que tiene todas las actividades económicas y en particular la agricultura. Efectivamente, los objetivos son incontestables, yo creo que todo el mundo los puede compartir. Lo importante ahora es ponerle a esos objetivos medidas, ¿no? Y la gran diferencia de esta PAC respecto a otras es que deja de ser una PAC prescriptiva, que nos dice a todos lo que tenemos que hacer y qué es lo que hay que hacer y con qué instrumentos, y pasa a ser una PAC de rendimiento por objetivos. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis de qué necesitamos en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo territorial y en lo sectorial también, qué necesitamos y diseñar herramientas de acuerdo a esas necesidades que previamente, en un proceso que tiene que ser transparente y participativo, hayamos identificado como necesidades, ¿no? El trabajo efectivamente es un trabajo apasionante, también es un trabajo largo, es un trabajo delicado, es decir, siempre se ha debatido a nivel político, a nivel técnico, en las otras reformas, pero bueno, en esta además no solo es debatir sobre unas medidas y cómo las aplicamos, sino diseñar esas medidas, ¿no? Con lo cual el trabajo es complejo, aunque creo que, como digo, es un trabajo apasionante que nos va a llevar tiempo, trabajo que ya hemos empezado en esa primera parte del análisis de las necesidades y que, bueno, ahí es donde tenemos que ser entre todos capaces de dar con las herramientas que sean capaces de tener en cuenta las peculiaridades de los tipos productivos, de los sectores, de los territorios, etcétera, etcétera. Eso está, por un lado, lo que digo, el trabajo interno de la planificación estratégica. Luego está la otra parte todavía, que también estamos negociando a nivel comunitario, que es, bueno, pues las cuestiones también que para nosotros son muy importantes, el presupuesto, la primera, por supuesto. Tenemos que atender, los agricultores tienen que atender nuevas necesidades y nuevos retos. El reto climático, por ejemplo, se le va a exigir mucho al agricultor en materia climática. Tenemos que tener un presupuesto que permita, bueno, pues precisamente atender de manera particular aquellos modelos productivos que sean más virtuosos desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Ese es uno de los grandes retos también. Y, por supuesto, efectivamente queremos una PAC más justa, una PAC en la que el agricultor sea el centro de las políticas,
pero bueno, como digo, el ejercicio que tenemos por delante todavía es muy, muy, muy largo, de largo recorrido. Esperamos que, por supuesto, la previsión inicial, que era que la PAC estuviera en vigor en 2021, no va a ocurrir, porque se ha disuelto el Parlamento sin que se haya aprobado a nivel parlamentario el informe del Parlamento. Solo ha habido en Comisión de Agricultura. A nivel de Consejo todavía no se ha alcanzado un acuerdo, aunque la presidencia rumana, que acaba ahora el 30 de junio, quiere correr para dejar algo un poquito más cerrado antes de marchar. Pero claro, desde nuestro punto de vista es muy difícil cerrar nada sin el cierre del aspecto presupuestario. Hay que tener en cuenta que en la caja de negociación, que se llama así en el argot comunitario, del presupuesto hay muchas cosas que tienen que ver con la PAC, no solo los fondos, sino las tasas de cofinanciación del desarrollo rural, si el capping será o no será obligatorio, la convergencia a nivel interno y externo entre Estados miembros de las ayudas. Todas esas cuestiones no están en el ámbito agrícola, están en el de los jefes de Estado y de Gobierno. Es una decisión que no se tomará hasta el otoño, Entonces, nosotros entendemos que, siendo optimistas, la PAC nueva entraría en vigor en el 22. Siendo un poquito más realistas, quizá en el 23. El 23, esa es la fecha que se ha empezado a oír ya. Sí. Señor López. Sí, dos o tres consideraciones que yo haría previa, porque es verdad que a veces la coyuntura y las dificultades que la coyuntura nos coloca a lo alto de la mesa nos acaba haciendo perder perspectiva. Yo pienso que ahora que estamos en elecciones europeas, hay que enfatizar lo que ha representado Europa como apuesta desde que España consiguió la integración en el año 86, no solo para configurar un espacio donde la paz, y parece que es algo, en fin, que forma parte de la historia, pero la paz hay que construirla día a día, ¿verdad? Desde la seguridad, la paz, la cohesión y, por supuesto, el apoyo a los agricultores, que en otro tiempo se trataba de conseguir que hubiese seguridad y garantía alimentaria y que Europa fuese capaz de producir lo que consumía como alimento. Hoy no es el reto, pero sigue teniendo, lógicamente, la necesidad de seguir manteniendo población en el territorio. Hace poco, creo que fue en el mes de febrero o marzo, donde el Parlamento Europeo, lo digo porque conecta también con lo que estábamos hablando, aprobó un objetivo, que es que los fondos de cohesión estuviesen vinculados también, digo también, a otros los retos que enfrenta Europa y enfrenta España, Andalucía y Jaén, que es el del reto demográfico, con envejecimiento de la población, con abandono de las zonas rurales. Bueno, yo creo que lo que suponga al final el paquete global, en términos económicos, una vez despejadas todas las incertidumbres que hay, y cómo se distribuyen en el territorio y en relación con los agricultores, el dinero público tiene que tener ojos, no puede ser ciego. Y por tanto, yo creo que son decisiones políticas las que hay que tomar, ¿no? Y todo el mundo no tiene la misma percepción, obviamente, de la política, ¿verdad? En el último marco se hizo un ejercicio, bueno, legítimo, yo no lo compartía, pero el que tenía la capacidad de decir en aquel momento pensó que era lo que había que hacer, que eran los pequeños y medianos agricultores, pues acabar quitándole un porcentaje, creo que era en torno al 8% de lo que cobraban, para que esos fondos fuesen a nutrir en mayor medida los que, por suerte para ellos, tenían una percepción de fondo de la PAC de 150 o 200 mil euros. Lo digo como ejemplo de que sobre el montante global que haya de recursos habrá que tomar luego decisiones. Decisiones que tienen que ver con los territorios y con qué territorios tienen más riesgo en términos demográficos y en términos poblacionales. O sea, hay una carga de riesgo social que en algunos territorios, en Jaén el peso del olivar y de la agricultura es muy alto en relación con otros sitios, lo mismo que en la Costa del Sol lo es el turismo, ¿verdad? Bueno, todos esos elementos son los que hay que tener en cuenta, sobre los que hay que discernir para tomar decisiones que sean lo más sensatas y lo más equilibradas posible, en conexión con los otros grandes objetivos de la Unión Europea, porque la política agraria común no es algo que esté ajeno al resto de los objetivos que tiene Europa en estos momentos. Y efectivamente el cambio climático lo es. Y tiene que ver, bueno, con el mantenimiento, en este caso, de un sumidero de CO2 activo, que es un inmenso bosque, en el caso de Jaén, 600.000 hectáreas de olivar, que representa, si se están haciendo compra y venta de emisiones en el sector de la industria, ¿por qué no hay que considerar a la hora de tomar decisiones en el reparto de la PAC lo que representa un sumidero natural
Pero es que, señor López, al final ese presupuesto común tiene 17 hijos aquí en España, claro. Todos dicen lo mismo. Bueno, a ver, todos dicen lo mismo. No todo el mundo tiene las mismas condiciones. Yo voy a defender con criterio razonable lo que representa la percepción que yo tengo sobre el territorio de Jaén. No significa que eso invalide los criterios que puedan poner alto a la mesa otros puntos del territorio nacional, lógicamente. Y habrá que buscar un punto de equilibrio, que como siempre en la vida, no es el óptimo para cada parte y es el aceptable para todos. La política es eso, buscar un punto de encuentro de intereses en conflicto, siempre, ¿verdad? Pues eso es lo que tendrá que hacer, ese es el arte de la política, buscar una fórmula para eso. Y yo creo que efectivamente el debate de la paz es fundamental, pero tampoco conviene trasladar a los agricultores que el futuro del olivar solo depende de la PAC, porque ese es otro tema muy importante. El futuro del olivar depende de los mercados, y habrá olivares que efectivamente necesiten el apoyo de la renta agraria procedente de la gran caja común, que es el presupuesto de los Estados, en este caso de Europa, para sostener esos olivares. Pero hay que seguir perseverando en la calidad, hay que seguir perseverando en la investigación médica y experimental, porque, lo decíamos muchas veces con Manolo, cuando hemos compartido tareas hace años, ¿no? O sea, la mejor aldaba para llamar a las puertas o a las cocinas del mundo es persuadir a la gente de que el consumo de aceite no solo es un placer gastronómico, sino que es una buena inversión en salud. Uh-huh. Y eso no puede estar apoyado por la afirmación voluntarista de los que producimos. Dice, lo nuestro es lo mejor. No, mire, es demostrable, porque la gente tiene grabado en la neurona los sabores de la infancia. Pero argumentos tienen todos. Pero el que produce grasas animales, que tiene derecho a defenderse, no tiene los mismos argumentos desde el punto de vista del contraste de la investigación clínica y experimental a la hora de, bueno, lo que supone el metabolismo de lípidos, en fin, todos los riesgos asociados a la salud de la sociedad moderna, ¿verdad? Mientras que el consumo de aceite sí está demostrado. Hay que seguir avanzando para tener más argumentos. Bueno, todo eso tiene que ver también con los elementos que representan oportunidades para que Solivar siga pudiendo vivir y la gente en el territorio. Por tanto, hay que hablar de la PAC y hay que hablar del resto de los temas. Y es modernización de explotaciones, y es reducción de coste de producción, y es ambicionar mercado, y es investigación clínica y médica con la que... ¿Por qué decimos que el aceite es muy caro? La gente se sienta en un restaurante, se toma una botella de vino que vale 8 o 10 euros y no pasa nada, de una tirada. ¿Cuánto dura una botella de aceite en una casa? Un mes. ¿Cuánto es el por coste? Persona, un mes por ¿cuánto, persona. ¿Cuánto es el coste al final del céntimo diario? ¿Por qué está connotado como muy caro y el vino está connotado como algo? Pero yo creo que eso tiene que ver con un elemento cultural. ¿Por qué no incidimos también ahí? Para que la gente acabe pensando que no invierte de forma desaforada cuando se gasta en una botella de aceite. Estamos hablando de un precio, desde mi punto de vista, ridículo. Sí. Si comparamos el balance en términos nutricionales, en términos de salud y en términos de placer, respecto a lo que está la gente dispuesta a gastarse en otro bien que tiene menos ventaja, ¿no? Sí. Yo creo que el debate es amplio, hay que abordarlo de todos los puntos de vista y no hay solo que trasladar el mensaje a los agricultores y al conjunto. Mi padre era pequeño olivarero, por desgracia, cuando llegó la reforma última, como cobraba menos de 300 euros, lo echaron fuera, ¿verdad? Pero ese no es el debate, es una anécdota, ¿no? Pero colocar la responsabilidad de todo el mundo, del agricultor individual, de las cooperativas, de la necesidad de asociarse, de la necesidad de apoyar junto con las administraciones la ambición de nuevos mercados, de llegar, como se ha llegado y se ha crecido, ¿no? En China, en Estados Unidos, en la India, en Japón. Yo creo que hay un camino para la acción, que es muy importante y que siendo la PAC fundamental, sobre todo para determinado tipo de olivares, ¿verdad? Hay que complementarlo con la acción positiva también de todo aquel que tiene que ambicionar y conquistar el mercado. Juana negaba con la cabeza cuando hablabas del tema de los argumentos de los demás, y Juana negaba con la cabeza diciendo argumentos sí, tener los demás, pero los nuestros son los mejores. Bueno, ha sido un momento muy, muy particular donde hablaba efectivamente de la investigación en calidad y en seguridad y en nutrición y en salud que aporta el aceite de oliva virgen extra. A mí lo que me gustaría es hacer un enfoque que puede resultar un poco particular. La PAC aparece como una solución a la falta de alimento. Por lo tanto, está asociada de una manera directa al proceso de la alimentación. Si nosotros trasladamos la evolución de la PAC a la evolución de cómo ha ido la alimentación en el mundo, nos encontramos
con una disparidad de camino. Es decir, la alimentación ha ido, primero, efectivamente, no había alimento, se comía cualquier cosa, efectivamente, en la época de los excedentes se comía de más, había problemas de colesterol, triglicéridos, ácido graso, obesidades, síndrome metabólico, y empezamos a querer comer básicamente bien, lo que quiere decir que queremos tomar alimentos saludables, alimentos asociados a perfiles ambientales, alimentos que nos den placer. Entonces, hemos pasado de la alimentación por necesidad a la alimentación por placer. Sin embargo, la política agraria comunitaria sigue manteniendo el criterio de estar asociada a la producción de alimentos per se. En consecuencia, entiendo que hay una gran disparidad en la evolución y debería de haber al menos un poquito más de coordinación. ¿Por qué? Pues porque hoy no es necesario cubrir los déficits de alimentos. No es cuestión, efectivamente, como bien decía Manolo, la provincia de Jaén va a perder con los déficits, con el 18% casi menos que tiene adjudicado, no sabemos la distribución, pero sí que va a perder en valor absoluto un número importante de millones de euros. Pero quizá lo importante sea la redistribución, la fórmula, la forma, el fondo. Por lo tanto, si nosotros tenemos claro que lo que queremos no es solamente producir alimentos, no es solamente que esos alimentos sean de un volumen, sino que además los alimentos tengan una calidad, tendremos que ir a buscar modelos de calidad en la producción, modelos sostenibles desde el punto de vista ambiental, modelos saludables desde el punto de vista nutricional, modelos que sean capaces de darnos alimentos que tengan unos perfiles casi de nutracéuticos, como pudieran ser el caso de los aceites de oliva vírgenes. Entonces, ¿qué ocurre? Está claro, somos de Jaén, estamos hablando del aceite de oliva. No vamos a ir en contra de los que producen otros productos alimentarios en otras partes de los territorios, que, como es lógico, deben de defenderlo. Pero yo sí que me gustaría defender un poco el traslado de la evolución en paralelo de la alimentación con el modelo de apoyo, que lógicamente tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque al final nuestros problemas ahora no es que nos falte alimento, nuestros problemas ahora son otros. Es que los territorios se han despoblado, que los talentos están fuera, que nuestros hijos no están aquí, porque los esfuerzos que hemos hecho por dar formación no se están aprovechando dentro de nuestro ámbito. Entonces, quizá el enfoque de la política agraria común, más allá de que hay que pelear el máximo, está claro que yo creo que sería una modificación del modelo. Pero fíjate, hacia Juana, modelos de calidad. Hablas de, en realidad, esas que se tomen en serio el tema de las medidas ambientales. No solo eso. El tema del asentamiento de la población. Pero sin embargo tenemos el ejemplo de la Sierra de Segura, que está aquí con nosotros. Por eso no he querido entrar, pero... Y yo digo, perdona. Le voy a dar la entradilla. Vale, y yo doy la mía y ahora ya si quieres le remarcamos. A pesar de la intención de la PAC, resulta que llega el olivar de montaña y se le desacumplan las ayudas. O sea, es una contradicción, claro, en sí misma, ¿no? Pero ya dale tú la entradilla. Le voy a dar la entradilla. Sí que es cierto que la evolución de la PAC ha venido en esa línea, en la línea verde y en la línea de apoyar a los modelos territoriales. Entonces, lo que no podemos es abusar de los modelos territoriales, pero las denominaciones de origen, en el caso, por ejemplo, de Segura, que es un modelo que en este caso es histórico porque es de las primeras denominaciones de origen que se hicieron en España, sí que están apoyadas o deberían de estar apoyadas. Es decir, si no existieran las denominaciones de origen, hoy no las tendríamos que inventar, porque esto es un modelo de diferenciación.
Lo que no podemos es tener toda denominación de origen, porque entonces diferenciamos poco. Pero las denominaciones de origen per se son un modelo de diferenciación asociado a un territorio. Y eso sí es posible. Eso sí que hay que currárselo, pero sí que estamos dentro de la filosofía de la política agraria común. Te ha dado la entradilla, Ángel. Mira, yo voy a decir mi opinión personal. Si el reparto de los fondos europeos, lo que es la PAC, sigue como hasta ahora, la Sierra de Segura, bueno, la provincia de Jaén, el 70%, se ve sin gente. Eso es lo más serio que tiene el tema de la PAC. Y aparte, lo que ha dicho Felipe, ¿tú te crees que una familia que de esas hay a montones en la sierra, que tienen 280, 300 y se los han quitado? Eso no es justo, el reparto que tiene ahora mismo lo que es la PAC actual. Porque en las sierras no hay grandes latifundios, son todo pequeñas explotaciones. Yo lo veo, mira, yo personalmente tengo 60 hectáreas de olivar, unas mías y otras arrendadas. Yo tengo por lo menos la mitad, que si no me dieran ninguna ayuda, tan contento. Pero tengo la otra mitad, estoy hablando, pues yo soy agricultor, que lo trabajo todos los días, no, aparte del el cargo que tengo, soy agricultor, que voy todos los días al campo. A mí no es que me lo dicen, ni que, es que lo voy yo. Y eso es lo que es producir un kilo de aceite virgen extra en la sierra, sea de Segura, sea de Cazorla, o sea de Mágina, o sea de Córdoba, o sea donde sea. Producir un kilo de aceite virgen extra en esa sierra vale el doble de lo que está ahora mismo. Ya no voy a hablar de precio, pero si encima tienes una ayuda que están por debajo de lo que cobran otros sitios, es lamentable que, hombre, todo el mundo queremos cuanto más mejor, pero por favor, una hectárea de superintensivo que cobre más, porque por la producción es mayor, que una hectárea en una pendiente de un 30 o un 40%, esa es una auténtica vergüenza, y lo digo como lo siento. Yo soy menos técnico, pero soy como agricultor. Yo que estoy trabajando en eso, y desde que nací. Y entonces, mira, en los sitios donde me han preguntado, y es que lo veo, vamos, una auténtica, yo no sé cómo la Unión Europea, o el gobierno central, o el autonómico, o quien sea, no se da cuenta de eso. Yo creo que el dinero que da la Unión Europea no es para enriquecerse, es para ayudar a las zonas más desfavorecidas, creo yo. ¿Cómo va a ser igual una persona que tenga 100 hectáreas en la campiña sevillana, sin desprestigiar lo que es Sevilla, como el que tiene 50 hectáreas o 20 hectáreas que las produce en la Sierra de Cazorla o en Segura? ¿Cómo va a ser igual? Tendrán que ayudar a esa gente un poco más, y ya no digamos de la despoblación, ¿eh? Es que yo soy de Chiclana de Segura, en mi pueblo ha bajado ya el padrón, y cada año más, y al final terminamos, los que son de mi edad nos morimos y se van a, no se queda nadie, y con razón. Yo tengo dos hijos y los dos no se van a trabajar en el campo. Yo le di razón, por supuesto, yo defiendo una PAC que sea verde de verdad, no esto del greening. Que bueno, siempre es bueno las cosas, ¿no? Porque antes no se hablaba nunca de greening y ahora ya por lo menos criticamos el greening, ¿no? Lo criticamos porque existió. Oye, queremos mejorar el greening, ¿no? Yo creo que siempre hay que verlo en positivo estas cosas, ¿no? Yo soy partidario de una PAC que de verdad prime los bienes públicos que genera el olivar. Y hay un olivar que genera bienes públicos y otro no tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que yo separaría en un fenómeno tan enorme como es el despoblamiento de la PAC. Yo no digo que la PAC no pueda contribuir a mitigar, pero si creemos que el despoblamiento lo va a resolver la PAC, vamos mal. Porque vamos a tener una PAC que no sirve ni para una cosa ni para otra, ¿eh? El despoblamiento, como el tema migratorio, como el tema del cambio climático, es una política no de Estado, una política de la Unión Europea, que hay que tomársela en serio, y que los países tienen que tomársela en serio, ¿no? Pero, y la PAC, a través del segundo pilar, y con esto un sistema de ayuda más justo. Pero la PAC debe, por ejemplo, la PAC debe procurar un relevo generacional. ¿Eso es la cosa de la PAC? No.
no lo creo. Ayuda, la paz, ayuda. La paz ayuda, pero lo que digo es que si que escindamos las cosas. Ver, Manolo, una cosa es que la paz la PAC puede contribuir la un 20%, pero para el desarrollo rural. De acuerdo. Lo único que ocurre es que la gestión de esa herramienta, pero esa herramienta hay que hacerla adecuadamente. Esa herramienta está en el segundo pilar. Está en el segundo pilar, lo que no quiere decir que necesariamente tengamos que aceptar la paz. Bueno, yo me remito un poco a la fórmula que yo decía antes. Seguimos con una paz que está asociada a la posguerra de hace... Creo que no. O sea, creo que la PAC precisamente desacopló las ayudas porque se desacopló de la producción de alimentos. O sea, la PAC lo que busca, otra cosa es que lo haya conseguido con poco éxito a lo mejor, pero lo que busca es, de alguna manera, retribuir los bienes públicos o las externalidades que la agricultura aporta. Por eso la rúbrica del presupuesto dejó de llamarse política agrícola común y ahora se llama gestión de recursos naturales. O sea, porque realmente, y es la forma de defender el presupuesto. O sea, si no hablamos del poder beneficioso para el medio ambiente de la agricultura y solo hablamos de alimentación, nos quitarán el dinero para las otras políticas, la migración, o sea, políticas que plantean la defensa común, políticas que plantean unos retos enormes, y la PAC sigue siendo, no PAC, porque como digo, se llama gestión de recursos naturales, la rúbrica más importante del presupuesto. Entonces, nosotros, pese a las reducciones, que por cierto, la reducción media, la propuesta es un 5%, y luego yo también me quedo muy perpleja de que ya sepáis que Jaén va a perder un 18%, o sea, eso ya me ha dejado muerta. No. Es cierto, alguien ha lanzado la cifra, claro, no sé si ha sido Juana. Yo no he dicho, yo no he dicho de Jaén pierda un 18%, he dicho que el presupuesto, que la previsión global es de pérdida de un 18%, en términos corrientes. Yo la previsión de la reforma es la pérdida de un 5. Es verdad que en el desarrollo real es un 15. La propuesta que hay encima de la mesa en el segundo pilar. Eso es. Pero en el primer pilar es un 3,5. Entonces, una cosa y la otra hacen que la propuesta sea la reducción de un 5. Que para nosotros es mucho. O sea, quiero decir, sigue siendo mucho con todos estos retos que estamos hablando, climáticos, ambientales, sigue siendo mucho una reducción del 5, pero bueno, ahí estamos intentando, efectivamente, no solo nosotros, hay 20 países que hicimos una declaración conjunta para que el presupuesto no se reduzca. Dicho eso, pues es muy importante trasladar, efectivamente, que es el objetivo ambiental, aunque el greening haya sido mucho menos exitoso de lo que nos hubiera gustado, es fundamental para salvar los muebles presupuestarios. O sea, si hablamos de producción de alimentos, si hablamos de despoblamiento, que es un objetivo también dentro de... Pero como yo estoy completamente de acuerdo en que los grandes retos transversales, es como si decimos que la PAC debe salvar el reto climático de la Unión Europea. No. O sea, debe contribuir como todos debemos contribuir con nuestro comportamiento como ciudadanos, todo debe contribuir al reto climático, pero no podemos salvar el tema solamente con la PAC, igual creo en el caso del despoblamiento. Por la alusión es el debate, ¿no? Ciertamente no hay un eje solo que acabe resolviendo un problema complejo, pero no puede estar en la toma de decisiones ningún tema de verdad que sea un objetivo de la Unión Europea, las políticas que implemente y que financie la Unión Europea tienen que pasar ese filtro. Son transversales. Porque si no, el tema del reto demográfico, que no solo tiene que ver con despoblamiento, tiene que ver con despoblamiento, envejecimiento, con migraciones, falta de natalidad. Claro, eso tiene, cuando se pone dinero en ese capítulo, y es un problema general del conjunto de la Unión Europea, más de la zona rural, lógicamente, porque la tendencia de las migraciones al entorno de las grandes ciudades, a las zonas costeras, están ahí, pues el recurso que se pone no va a resolver solo el problema cuando hablamos de temas medioambientales, pero tiene que pasar el filtro de, si no, no es óptimo, ¿verdad? Igual que, ¿entendido? La gente tiene que tener unos servicios sanitarios, si no existiera el hospital de la Sierra de Segura, bueno, el problema del despoblamiento ahí no se ha conseguido frenar, pero si no hubiera sería un peor. Hospital, sería peor. Claro, si no hubiera una mejora de las comunicaciones hasta donde se va pudiendo, ¿verdad? Si no hubiera un conjunto de profesionales en el territorio que habrá que incentivar de forma diferencial, ganando más seguramente los ámbitos rurales para que permanezcan allí, pues todas son decisiones políticas que tienen que tomarse armonizando un objetivo. Y en este caso es el tema del reto demográfico, lo mismo que lo es, efectivamente, el problema del cambio climático, que bueno, sigue o la inmigración o alguna cosa más. El
desnortado, lo digo en el sentido literal de la palabra, ¿no? El señor Tranca al otro lado del Atlántico. Afortunadamente aquí los que estaban también un poco desnortados, el señor Rajoy decía que tenía un primo en la Universidad de Sevilla, que esto no, en fin, era una cosa que no... Sí, ¿no? Ya no lo dicen, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero que esos son los grandes retos a los que se enfrentan, no la Unión Europea, el mundo. Ya. Pero y la Unión Europea como la parte más relevante en términos de capacidad de influir, que el mundo no vaya. Yo soy de los convencidos de que o la globalización se gobierna con los valores de la socialdemocracia o esto no tiene arreglo, pero en fin, esa es una visión ya política mía. Pero yo me quiero ir centrando y sacando conclusiones, porque realmente no sé exactamente, aquí lo ha lanzado el profesor Parra, ¿para qué sirve la PAC? Porque se han dicho dos o tres cosas: para el sujetamiento de la población, para la ayuda medioambiental, para... en fin... Para hacer rentables explotaciones, y claro, lo decía antes la directora general. Sí, pero ojo, si pero ojo, Ángel acaba de decir que está pegado al olivo. Sirve, para mi opinión, para ayudar a los pequeños agricultores, no para ayudar a los... Debería de ser así. Pero sin embargo, dices que es una auténtica vergüenza, acabas de decir. Es verdad. Como está montado ahora mismo. Sí, sí, como está montado ahora mismo es una auténtica vergüenza. Con lo cual no está sirviendo para la intención que quieres. No, claro que no. Entonces, ¿para qué sirve la PAC? La gente joven en los pueblos así pequeños, y sobre todo de Sierra, dice, no se queda la gente joven en los pueblos. Cada vez nacen menos niños. Claro, si la gente joven son las que tienen los niños, pues se van. Se mueren más que nacen. Pero cómo no, si la gente joven no se queda. ¿Por qué no se queda? Muchos padres les gustaría que su hijo... Hombre, no es porque sea, pero que el trabajo de ser un agricultor es tan honroso como el primero. Pero los chiquillos, los hijos, ven, debe estar aquí. Y a lo mejor gana más que si es maestro, escuela o otra cosa en otro sitio, ¿sabes? Pero no se queda, no hay... Entre los pueblos pequeños, ellos ven que no hay incentivo de... Se van. Y eso es lo lamentable, ¿eh? Yo sí opino que ese... Eso es lo lamentable de los pueblos pequeños. Es que yo sí opino que ese segundo pilar destinado al desarrollo rural se podría destinar precisamente a profesionalizar las zonas rurales, el campo, y a, de esa manera, ubicar a la gente joven, porque es la única manera de evitar la despoblación, el envejecimiento de la población y hacer rentables las empresas agrícolas. Entonces, ese segundo pilar a mí me parece muy importante. No es el básico, que parece que es la ayuda directa. No soluciona toda la panacea. Que es la ayuda directa. La ayuda directa efectivamente va a contribuir a la estabilización de la renta directa. Pero si tú... Si ese segundo pilar se gestionara en condiciones bien organizado, sí que yo creo que también iría a contribuir al implemento de renta, porque en el momento que tú, con las ayudas a desarrollo rural, se pudiera hacer de manera transversal, que esto ninguna de las cosas que estamos diciendo va por libre. Evidentemente, como decía Ángel, los niños... La gente joven se va, no nacen niños, los abuelos, cabe, pues se muere, porque es razonable, sí. La gente abandona, no hay personas para tener el negocio, los negocios se cierran, los médicos no quieren estar en zonas como esta, los maestros, en cuanto pueden ser... Sí, al fin y al cabo es todo... Yo me gustaría un poco centrar un poco el asunto, sí. ¿No? Vamos a ver, esta provincia ha perdido en los últimos 5 años 30.000 habitantes. Linares, que no son agrícolas, ¿de acuerdo? Mm. Quiere decir que el despoblamiento, ojo, y si analiza Andalucía, no tiene nada que ver el despoblamiento andaluz, seguramente porque se ha hecho bien en la inversión de infraestructura, de pediatras, de hospitales, con lo que pasa en Castilla-La Mancha, en León, en Aragón, no, digamos, ¿no? Eso, cuando aquí hablamos de despoblamiento, hace poco tiempo hicimos una jornada de despoblamiento e invitamos gente de fuera, ¿no? Y decía, no, es que estamos en joda. Hicimos la jornada en joda. Y dice, bueno, ¿y tú cuántos habitantes tienes? Tú tienes 11.000 habitantes. Y estamos tristes porque han perdido. Y dice, ¿cómo? ¿11.000 habitantes? Pero si esto es una capital, si esto es Nueva York, en Aragón, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, vamos a ver, ¿qué necesidades tiene la olicultura jiennense, por ejemplo? ¿Y en qué medida la PAC puede contribuir a eso? Esa es la clave a mí. Porque la política que estamos hablando de desplazamiento son transversales en todo. Eso tiene que estar en la fiscalidad, a lo mejor diferencial, debe estar en la economía colaborativa en los pueblos, en la política agrícola común. Yo defiendo una política agrícola común donde se, y le he dicho antes, donde se prime mucho la generación de bienes públicos. Y el olivar de la Sierra de Segura genera mucho más bienes públicos que un olivar de Campiña, aunque sea jiennense.
sea, punto. Entonces, pues ya está. Entonces, vale. ¿De acuerdo? Tenemos algo claro. Ahora, ¿qué necesita? Me molesta alguna gente decir eso, pero es la verdad. Es normal, porque esto es Robin Hood. Esto es que si tenemos de este, como si fuese poner más dinero en todo, todos estamos contentos. Claro. Pero aquí es que si te pones más dinero en la sierra, pues te tiene que quitar más dinero de otro sitio. Venga, sierra que está dispuesto pues a bajar los impuestos, que hay que no pagar impuestos, según. Eso ya es el nirvana, eso ya es. Entonces, yo creo que aquí, ¿qué necesita el olivar jiennense? Que en muchos casos es lo que necesita el olivar aragonés, lo que necesita tal y lo que necesita otro tipo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en general? Pues primero, que reduzcamos costes, que se puede reducir. ¿Se puede reducir costes? Esta mañana teníamos una jornada de ese tipo en el foro. ¿Se puede reducir costes? Se puede reducir costes creando sección de gestión de finca en la cooperativa, por ejemplo. ¿Se puede aumentar ingresos diferenciando los productos que tenemos, haciendo fusión en las cooperativas? Aquí estamos una que acaba de hacerse. Y también ser consciente de que no todo el mundo que tenga 500 olivas necesita un tractor, que no lo necesita. Economía compartida, sí, se necesita. El segundo pilar, diversificación y sostenibilidad. Estamos en proyectos como Olivares Vivos, en meter lavandín en la zona de sierra, lavandín, sierra y no sierra. En el olivar tradicional, lavandín, azafrán, meter otro tipo de cultivo que nos dé un complemento de renta. Y yo sé que la Unión Europea sí está por esta tarea, porque financia con el H2020, capaz de poner allí una millonada de euros, porque está pendiente. Si esto funciona, esto es muy simple. La mejor política agrícola es la que dentro de 30 años no existiera. Porque han hecho todos los olivares rentables, aquellos son competitivos, y dicen, bueno, ¿para qué vamos a poner más dinero aquí si ya hemos conseguido los objetivos? Yo tengo la fórmula para no haber, no exista la paz. La tercera, el tercer pilar. El tercer pilar, seguimos lo de siempre, en la orientación del mercado y la internacionalización. ¿Sí? Claro, estamos todos aquí pendientes ahora de que los precios son 2 y pico. Claro, ¿sí? Que lo que hacemos son commodities. Claro. Y las commodities son muy, están muy sometidas a los vaivenes de la oferta y la demanda. No hagamos commodities, pero hagamos cada día. Es otro punto fundamental, no, Manolo. Y perdona, y lo último, claro, digitalización. ¿En qué medida la PAC contribuye a este asunto? Para mí, esa es la PAC que deseo. Es que hay una cuestión que yo creo que es muy importante de lo que has dicho. Siempre hablamos de la PAC como de la subvención, lo has dicho tú en la entrada. Sí, aquí se conoce como la subvención, ¿no? La subvención es una parte, que es la más visible, porque llega al bolsillo todos los años, y entonces todo el mundo, claro, lógicamente es la que nota más cerca, ¿no? Pero la PAC es mucho más, o sea, es lo que hablamos antes de hacer Europa, ¿no? O sea, la PAC, aparte de un mercado único, que eso ya es importantísimo para la rentabilidad de las explotaciones, para el comercio, eso es una maravilla, la existencia de un mercado único, pero luego la PAC tiene desde medidas para el equilibrio de valor en la cadena, ahora acaba de aprobarse la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, eso es muy importante, ¿eh? Para evitar efectivamente que unos eslabones de la cadena ejerzan una presión negativa respecto a otros, eso es una parte importante de la PAC. Tiene que ver también con las cuestiones de diferenciación que habéis comentado, de la política de promoción, la política a favor de las denominaciones de origen y de la diferenciación. Lo que pasa es que muchas veces esas herramientas no las utilizamos, la innovación, los grupos operativos para la innovación. ¿Y la regulación de los mercados? Efectivamente, esa es la PAC, lo que algunos llaman la vieja PAC. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que la PAC te dice? Y te pone encima de la mesa, no esta última, sino la anterior y la anterior. Ya iban en ese sentido. La autorregulación, que los sectores se hagan adultos en ese sentido y que sean capaces de tomar decisiones para organizarse en lo que es equilibrar oferta y demanda cuando hay años en los que la oferta. Yo esto esta tarde, esta mañana, mejor dicho, en una mesa redonda al respecto, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hay herramientas, queremos más y por eso las estamos pidiendo en la negociación de la PAC, del otro reglamento, la Organización Común de Mercados, estamos pidiendo herramientas para darle más poder a los sectores, para que puedan hacer prácticas que no tengan problemas con competencia. Y estamos ahí trabajando para eso también. Eso es tan importante o más que la subvención que estamos hablando. Lógicamente, en la Sierra del Segura, donde las producciones son pequeñas, donde son diferenciadas, pues no estamos hablando de regulación de mercado, sí de otras medidas que tengan más que ver con esa retribución de esos bienes públicos que comentabais. Yo creo que es otra de las claves para una política más justa y mejor repartida. Dicho eso, todo lo de los derechos, las regiones, todo eso está por decidir. ¿Habrá regiones? No lo sabemos. ¿Habrá derechos? No lo sabemos. La nueva PAC deja eso también a decisión de los Estados miembros. O sea, que el debate y el camino va a ser muy interesante.
Yo creo que todo el mundo puede ser más eficiente. Yo cuando empecé la primera intervención hablaba de que nos ocultara el reto que tenemos por delante solo hablar de la paz, sino al final se trata de que las explotaciones sean rentables para que la gente pueda vivir de ellas. Algunas necesitarán más apoyo público, y ahí hablamos de la política agraria común, pero no, nadie tiene que sentirse ajeno a hacer un mayor nivel de esfuerzo, y el mayor nivel de esfuerzo en diferentes campos. En el campo, aunque la palabra sea polisémica y redundante, en la agronomía, y efectivamente compartiendo maquinaria, innovando, incorporando elementos de digitalización, en la almazara, pues hay gente, lo he hablado yo con unos amigos que decían, que hay gente que está produciendo con un coste de 10 céntimos de escandallo y otros que lo hacen con 40. Pues ahí se puede reducir, es que hablar de 30 céntimos de ahorro en esto representa una revolución. Bueno, ¿por qué no abordar ese tema? Es decir, todo es susceptible de ser mejorado. Efectivamente, comentamos también antes, bueno, un litro de aceite 4 euros y eso es una locura, y el del vino 8, ¿por qué no hacemos una estrategia potente del conjunto del sector productor? Pero ya no génese, del conjunto del sector productor, si se quiere, español, europeo o mundial, da igual, para intentar llevar el ánimo del que consume, de que tenga la conciencia de que hace una magnífica inversión, gastando muy poco en el disfrute que representa la gastronomía y en la inversión en salud. ¿Eso es posible mejorarlo? Sí, ¿por qué no? Es verdad que no es fácil, que tiene los neuronas grabados los sabores de la infancia, porque como mantequilla toda su vida, hay que persuadirlo por la vía de la salud, no por otra, porque si no seguirá tendiendo a hacer eso. Bueno, yo creo que todos esos campos son campos que hay que abordar de forma simultánea, porque el otro mensaje, el mensaje puede conducir a la pasividad. No se preocupe usted que esto lo va a arreglar un tercero, ¿no? Ya, pero claro, esos mensajes que bueno, tú estás lanzando, es que Felipe, yo... eso es el agricultor normal y corriente, lo entiende, le llega, claro, lo sabe entender. Pero yo creo que ese es el tema que tiene que hacer el conjunto de los agricultores organizados, y está el mundo cooperativo, ahí están los foros, vamos, yo creo que además se ha hecho, porque muchas veces, de verdad, cuando uno se enfrenta a retos, acaba teniendo a veces la sensación de que cómo vamos a ser capaces de abordar este enorme reto. Bueno, si miramos para atrás, esta provincia ha hecho un camino extraordinariamente importante. Produce más del doble con la cuarta parte de la población, dedicada al campo, ¿verdad? Bueno, lo mismo que en Andalucía, cuando en Andalucía estaba el 22% de la población en el sector primario, en Cataluña y el País Vasco estaban en el 8%. Hoy la agricultura andaluza tiene en torno al 8% y es la puntera en exportaciones y en innovación en España. Pues, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que del camino recorrido surge la convicción y la energía para decir, el reto que hay por delante es importante, pero si hemos hecho esto, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer lo que queda? ¿Eh? Muy bien. Nos quedan pocos minutos de esta tertulia, ahora iremos a las conclusiones finales que cada uno ha sacado, pero hay otro asunto fundamental, bueno, fundamental, es colateral, con el tema de la PAC y los expedientes de solicitud de la PAC. ¿Es esto Esperanza, que yo creo que sí lo sabe hacer? ¿Alguno de los que están aquí sentados sabría rellenar un expediente actual de solicitud de la PAC? Ya es mucho decir que yo sé hacerlo, ¿eh? Digo, ya es mucho decir. Por tu trabajo. No lo sé, no lo sé. Si sabría hacerlo. Eso no se puede cambiar. No, bueno, se puede hacer algo más sencillo. Algo que alguien lo entienda. Que no se cambie, que si no se pondrá peor. Seguro. Cada vez que se habla de simplificación, casi que decimos que me quede como estoy. Yo creo que ese es el gran reto. Y hay, de hecho, proyectos, lo hablaba hoy con algunos compañeros, hay proyectos incluso para llegar a la PAC sin solicitud, ¿eh? Que es un poco el objetivo. En pocos años, en un par de años, se van a hacer algún piloto, poder llegar a lo que se llama en el argot comunitario el claimless, ¿eh? Que es la PAC sin que llegues a solicitar, simplemente a través de una imagen de satélite, miren lo que tú tienes y a partir de ahí te calculen tu PAC, ¿eh? Eso acompañado de libros de registro electrónicos, de libros, porque claro, el problema es que ahora ya empezamos a complicarlo. No, pero la tecnología tiene que facilitar que la cosa. Que la agricultura no es solo la PAC, la agricultura es tener tu control de tus fertilizantes, del uso de fitosanitarios. Es que la actividad agraria ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y es compleja en sí, la PAC también, pero la actividad agraria lo es. Muy bien, vamos a hacer un poco una ronda de conclusiones y terminamos el programa. Mirad, yo no necesito la PAC, ni yo ni ningún agricultor, de aceite, me refiero, de olivar, cuando el aceite se pague a 4 euros. Esa era la solución que decía Ángel, ¿verdad? Eso es lo que decías antes, ¿no? Se pagó hace 2 años. Y mira,
mira, hubo aceite y nos lo hemos comido. Pero a que rellenó usted su solicitud de la PAC. Hombre, también. Pero si no lo hubiera visto, estaba toda la gente contenta. Vale, vale. Manolo. No, yo le he dicho al principio, a mí me gustaría una PAC, y se ha avanzado mucho en la PAC. Yo creo que si hacemos un análisis de lo que ha supuesto la PAC en esta provincia, ya pues lo damos por descontado, ¿no? Una PAC que lo que haga es que sea una PAC para los agricultores. No me gusta un campo sin agricultores, ¿no? Entonces que haya, que propicie que haya gente, hombres y mujeres, en el campo. ¿Vale? Muy bien, Juana. Pues a mí, perdón, a mí lo que me gustaría es realmente enfocar los valores de calidad, sostenibilidad, diversificación de productos, porque realmente es la única manera de llegar al mercado con esos 4 o más euros que decía Ángel, y que realmente tengamos capacidad, lo que estamos empeñados en ello, de trasladarle a los consumidores el conocimiento de un producto que muchas veces no se conoce ni en la provincia de Jaén. Felipe. Bueno, yo creo que este mundo es dinámico, lo ha sido siempre. Ahora el dinamismo y la velocidad es mucho mayor, pues sigue cambiando. Yo creo que cada mes se incorporan algunos miles de hectáreas nuevas de cultivo de olivar, que está siendo refugio no solo de inversiones de agricultores, sino refugio de grandes inversores del mundo que antes estaba en otros sectores productivos, en el ladrillo, en otros sectores, que ven una oportunidad de negocio ahí. Esos están, nos guste o no, en el mundo, ¿verdad? Y venden el aceite en el mismo mercado mundial que lo vendemos los que tenemos olivares menos productivos, ¿verdad? Ese es el reto que hay que enfrentar. Y para enfrentar ese reto y hacer compatible que el que está no acabe siendo expulsado del circuito, ¿verdad? Porque tiene efectivamente una carga social cada territorio muy importante, pues hay que buscar la manera de hacer todo lo que hay que hacer, la diferenciación, la reducción de coste de producción, la concentración de la oferta, el incremento de la demanda en el mercado, para que, esto es juego de la oferta y la demanda, si hay una oferta que va creciendo, y va a crecer, esos olivos producen aceituna y aceite, pues tenemos que plantearnos todo. ¿Es incompatible con que el que tiene un olivar intensivo se ponga de acuerdo también con el que tiene un olivar tradicional para que todos juntos seamos capaces de contribuir a que crezca el mercado mundial? Eso no es un objetivo incompatible entre un olivar y otro, ¿verdad? Habrá cosas en las que sí discrepemos, pero en ese no, ¿verdad? Bueno, pongámonos de acuerdo en una estrategia potente, global, donde los intereses de Jaén, de Andalucía, de España sean compatibles, que lo pueden ser. Y luego el dinero público es el que procede de los impuestos que pagamos todos, que cada luego Estado miembro hace su aportación a la Unión Europea, y la Unión Europea considera que efectivamente ese eje de ambiental y de política agraria es un eje en el que vale la pena invertir dinero. Ese tiene que ser selectivo para que aquellos que de verdad están en posición de mayor desventaja y sus externalidades son bienes públicos a considerar, recibas más dinero. Mm. Yo creo que ese es el objetivo, pero ese no puede tapar la otra parte de trabajo cooperativo y ambicioso que tenemos que hacer entre todos también. Magnífico. ¿Y Esperanza? Bueno, yo creo que esta reforma es un reto que no conocíamos. Yo llevo unas cuantas reformas a mis espaldas, la del 92 de McSharry, ya estaba yo de técnico en el ministerio, dice que llevo unas cuantas reformas a mis espaldas, y creo que esta es una oportunidad inigualable de hacer las cosas casi casi como un ejercicio de folio en blanco, porque tenemos que hacer un plan estratégico, porque tenemos que hacerlo entre todos, y porque tenemos quizá un poco que desprendernos de las cosas que, como ya están siendo así, pues entonces vamos a continuar en la misma senda. El reto es que seamos capaces de hacerlo todos juntos y hacerlo bien. Magnífico, pues a ver si lo consiguiéramos alguna vez en la vida. Os damos las gracias a todos y a todas por el esfuerzo que habéis hecho de estar esta tarde aquí presentes en esta tertulia. Nuestra intención ha sido pues acercarle los debates de Expoliva al gran público, que no solamente se queden en este recinto. Fue el miércoles de la comercialización, la tertulia de la comercialización. Ayer jueves trajimos el intensivismo y hoy hemos querido traer la PAC. No hemos acaparado todas las problemáticas del olivar, pero sí gran parte de ella en estas tertulias del olivar, que como cada año o cada 2 años, Multimedia Jienense y 10 Televisión le lleva hasta todos ustedes. Gracias por todos, gracias por la atención. Hasta luego, adiós. Gracias.
Thank you.